Bienvenidos a nuestro programa Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti. Hoy vamos a estudiar un libro fascinante de la Escritura, el libro de Esther. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro programa Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti. Yo espero que hayan disfrutado muchísimo la visita virtual en 3D que le hicimos a Jerusalén y al Templo de Jerusalén de la época de Cristo. Ustedes pueden seguirnos en este canal estupendo de la Diócesis de Armenia y todos los programas bíblicos que hemos preparado en conjunto con el Padre Julio César Lemus, que está presentando el Nuevo Testamento y a este servidor le corresponde el Antiguo Testamento. Pues bien, queremos informarles que tenemos los dos últimos programas en este formato porque vamos a estudiar los libros sapienciales de la Escritura y los libros proféticos de la Escritura con un nuevo formato que yo sé que les va a gustar mucho y les va a encantar, porque la idea es que ustedes se enamoren de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Muy bien, ¿qué tal si abren sus Biblias, si abren sus Escrituras? El libro de Esther, que entre otras cosas es un libro canónico tanto para los judíos, tanto para los protestantes y también para nosotros los católicos. La vez pasada habíamos estudiado un poco el libro de Tobías, el libro de Judit, que son libros deuterocanónicos, es decir, no son libros canónicos ni para los judíos ni para nuestros hermanos protestantes. Para ellos son libros apócrifos, para nosotros son libros verdaderamente inspirados y por ende canónicos, es decir, son también palabra de Dios. Pues bien, vamos a meternos en este libro estupendo de Esther. ¿Quién era Esther? Una reina. ¿Cuál es la historia? Había un rey borrachín llamado Asuero, que también es llamado en otras versiones de la Biblia Artajerjes. Pues bien, este rey Asuero, un rey persa, estaba en una de sus comilonas y borracheras. Llamó a su reina, que se llamaba Vasti, la quería presentar para presumir de la belleza de su esposa, y la reina pues no se presentó. Y en medio de esa borrachera, en medio de esa fiesta, inmediatamente el rey decretó que todas las mujeres debían estar sumisas a sus maridos. Y en ese contexto hizo una especie de reinado para escoger a la nueva reina, porque por ese desprecio de la reina Vasti, el rey la repudia y entonces está buscando una nueva reina. Hacen como una especie de reinado y la ganadora es una mujer preciosa, hebrea, judía, llamada Esther, que tiene un familiar muy influyente en la corte persa que se llama Mardoqueo. Pues bien, ustedes saben que en ese mundo de las cortes, de los reyes, hay tramas, hay envidias, y precisamente con este rey Asuero trabaja un funcionario real llamado Amán, que quiere exterminar a los judíos, que quiere acabar con ellos. Y es en ese contexto de esa trama real donde se desenvuelve la historia de la reina Esther. Es muy simpático, si ustedes se leen el libro de Esther de cabo a rabo o de principio a sur, ustedes se van a dar cuenta que el nombre de Dios no aparece por ninguna parte. No, Dios está como detrás del telón, manejando la situación, asistiendo providencialmente todo lo que le sucede a la reina Esther. Y ya allí aparece un primer elemento teológico muy importante. Detrás de lo que no parece santo, también está Dios, que actúa, que lleva la historia, que interviene providencialmente, inclusive detrás del telón, detrás de bambalinas, ¿no? Dios que también se hace presente en un mundo no tan santo como ese mundo de la corte que ustedes pueden leer en el libro de Esther. Entonces, ¿qué tal? A grandes rasgos, miren que el libro de Esther tiene un prólogo. Ese prólogo habla del repudio de la reina Vasti y la elección de Esther. Eso está en los dos primeros capítulos. Luego
Hay una amplia narración, esa pelea entre Amán, que es el funcionario malvado del rey Asuero, y Mardoqueo, que es el familiar influyente que tiene Esther en la corte de Asuero. Hay un decreto de exterminio de los judíos que es impresionante. Ustedes saben que la persecución es signo de la elección. Siempre han querido exterminar a los judíos porque son el pueblo santo, porque ellos son el pueblo que Dios se ha elegido como propiedad. La persecución como signo de la elección. No estamos muy lejos de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde por allá en el año 1939 al 45, en esos campos de concentración nazi, acabaron aproximadamente con más de 6, 7, inclusive hablan de 8 millones de hebreos, ¿no? El exterminio, el holocausto nazi. Es impresionante cómo la bestia, Satanás, siempre ha querido destruir al judaísmo y ahora también al cristianismo, porque es el pueblo, los judíos son ese pueblo santo que Dios se ha elegido, y por eso, como Dios los ha elegido, por eso les han perseguido, les han atacado. Luego viene en el libro, en el cuerpo del libro de Esther, la intervención de Esther, la exaltación de Mardoqueo, la ruina de Amán, la ruina de Amán y la victoria de los judíos. Y finalmente hay un epílogo en el libro donde se establece la fiesta de los Purim, una palabra hebrea que significa suertes. Es interesante porque nuestros hermanos judíos en Israel, precisamente en la fiesta del Purim, leen en las sinagogas el libro de Esther, que fue el libro que inspiró esa fiesta hebrea. Y es muy bello, les decía ahora, porque descubrimos en todo el libro que Dios es el actor principal, providencial, que está oculto en la trama, pero que a la hora de la verdad saca la cara por el bueno, saca la cara por el justo, le hace justicia al perseguido, como en este caso le hará justicia a Esther, le hará justicia al pueblo hebreo que ella representa. Al final Dios reivindica a Esther, reivindica a Mardoqueo, ¿no? Reivindica a los hebreos. Yo los invito para que ustedes se lean esta historia fascinante, la palabra de Dios, el libro de Esther. Léanse esa historia bellísima de esta mujer, que es una mujer llena de Dios, es una mujer que tiene a Dios en su corazón, y yo sé que les va a gustar mucho. Les hablo con palabras muy sencillas porque la mayoría de quienes nos ven son laicos, son personas que a lo mejor muchísimos no son versados en las escrituras, y lejos de atiborrarlos con discursos teológicos sublimes o elevados, quisiéramos con este programa sencillo acercarlos a la palabra de Dios. Sigan con nosotros, en la próxima ocasión vamos a estudiar el libro de los Macabeos. Un abrazo muy, muy especial para todos. Muchas bendiciones. Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti.